Fin de semana, estamos a jueves. Montserrat, te saludamos en esta tarde. Bienvenida. Gracias, Carla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, ya estamos a un pasito de arrancar nuevamente este fin de semana con temperaturas muy agradables, ¿no? Y no hay probabilidad de lluvia, ¿verdad? Así es, hasta el momento no hay pronóstico a precipitación aquí en el centro de Monterrey. Nuestra temperatura es de 27 centígrados. Podemos observar, nuestro viento está en calma. Estamos manejando 8 kilómetros por hora. La humedad algo elevada, por supuesto. Clima bastante cálidos y agradables. Se torna en un 79%. Y el pronóstico a precipitación durante lo que resta de toda esta jornada literalmente es nada. Tenemos un 5%, así que no se preocupe. El día de mañana contamos con cielo completamente despejado durante toda la jornada. Nuestra mínima será de 17 centígrados con máximas de hasta los 30. Es barro, lavar la ropa, lo que usted quiera, con mucha comodidad, sobre todo por estas temperaturas tan agradables. Por la mañana tenemos temperaturas bastante estables sobre los 17 y nos vamos en ese orden para sábado, domingo y lunes entre los 28 centígrados hacia los 27. Iniciamos la siguiente semana laboral con temperatura máxima sobre los 27 grados Celsius. ¿A qué se debe todo esto? A este sistema frontal, el número uno de la temporada, para ser más exacta, por supuesto, ya con características de estacionario. Recuerda que estaba sobre gran parte de los estados de la Mesa Norte, ha avanzado rápidamente a gran parte del oriente, al sur y sureste de la República Mexicana, con algo de precipitaciones, de lluvias fuertes a torrenciales, por supuesto, las ondas tropicales que siguen avanzando y abarcando rápidamente hacia los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero, con pronóstico a precipitación elevado, arriba de un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que con seguridad nos llueve. Y ahora hablemos sobre el huracán que lleva por nombre Ian. Así es, que ya se dentro de las próximas 24 a 48 horas está por disiparse. Ahora hablamos de una tormenta tropical. Vamos a ver su posición exactamente a 40 kilómetros al noroeste de Cañaveral, en Florida, con vientos elevados a más de 110 kilómetros por hora y su movimiento a 15 kilómetros por hora, por supuesto, y conforme van pasando las horas, está por disiparse. Ahora, nuestra luz solar para el día de mañana, 11 horas con 55 minutos, y nuestra siguiente fase, que ya está por concluir, así es, este próximo domingo, 2 de octubre, a las 7 de la noche, con 14 minutos para dar paso a un cuarto creciente. Hasta aquí mi reporte, Carla, continuamos. Muchísimas gracias, Montserrat, pues al pendiente de las condiciones. Gracias, Carla. Nos vemos más adelante. 6:30, volvemos. Gracias, Carla. Aquí en el centro de Monterrey, nuestra temperatura es de 26 centígrados. Nuestro viento está en calma. Estamos manejando 8 kilómetros por hora. La humedad se torna el ambiente un poco cálido, muy agradable debido a la humedad elevada al 79%. Y el pronóstico a precipitación para lo que resta de esta jornada es casi nulo. Tenemos un 5%. El día de mañana esperamos un cielo medio nublado por la mañana. Podemos observar temperaturas muy agradables. Por supuesto, una temperatura al amanecer de 18 centígrados con máximas de hasta los 30 grados Celsius. No hay panorama a precipitación, únicamente para todo este lo que resta de este fin de semana, que ya estamos a un pasito. Descansamos de las precipitaciones, pero le adelanto que a principios de la siguiente semana, por ahí de miércoles y jueves, el panorama se eleva a un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que con seguridad nos llueve. Todo esto debido, por supuesto, a los sistemas frontales que hacen interacción aquí en la República Mexicana. Llevamos por nombre esta tormenta tropical que lleva por nombre Ian, sin afectaciones a territorio mexicano, pero está por acercarse las ondas tropicales hacia gran parte de los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero. Muchísimas precipitaciones para esta parte de los estados, Carla, arriba de un 50%. En Jalisco, Michoacán, Guerrero, por Ian. Una tormenta tropical que está por avanzar exactamente para Manzanillo. Se dirige muy probablemente hasta el estado de Sinaloa y es cuando estas precipitaciones se elevan a más de un 50%. Para los estados de la Mesa Norte no hay afectación. No hay afectación. Sí, por cierto, Ian, bueno, pues ya pasó a depresión tropical, pero podría subir su velocidad ahora que vaya a las Carolinas. Vamos a estar pendientes. Ya tocó agua, está por tocar por segunda o tercera vez Florida, sin mayor precipitaciones. No se intensifica, se queda en tormenta tropical. Recordamos que el día de ayer teníamos huracán categoría número 3. Dentro de las próximas de 24 a 48 horas está por disiparse. Sí, al pendiente, porque causó muchísimas afectaciones en Florida, con gente damnificada, con inundaciones, con hospitales que tuvieron que quitar a los que estaban ahí en los hospitales, a los enfermos con oxígeno y demás, porque había no podían estar ahí, no podían estar en este punto. Bueno, así son los fenómenos naturales. Y gracias, te vemos en el próximo noticiero, en el de Gaby Tanguma, a las...